XEBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición 19.423. Alerta, la Conagua mantuvo su previsión de norte intenso para mañana en Tabasco, sobre todo por el efecto de viento y el oleaje que se prevé traiga. También advirtió un eventual descenso en las temperaturas. El Ayuntamiento de Centro aceptó las dos recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Administración Municipal por el tema de las inundaciones y la prestación indebida de servicios públicos. Atrasado se encuentra el Ayuntamiento de Centro en la asignación de espacios para la temporada navideña. Se quejaron ambulantes que pidieron una respuesta pronta sobre el lugar donde los ubicarán. Vázquez Norte y Prolongación de Juárez son las áreas más viables donde podrían instalarse a los ambulantes para la feria navideña, adelantó a su vez el ayuntamiento. Sobre el caso Sports City, el Ayuntamiento de Centro insistió en que aún no está concluido. Reiteró que existe un amparo promovido ante el Tribunal Colegiado Administrativo que no se ha resuelto. El lunes estallará la huelga en los 18 planteles CECITE del estado si los trabajadores no reciben hoy sábado una respuesta positiva al incremento salarial solicitado, advirtió el líder de los trabajadores, Candelario García. En demanda del pago de la prueba enlace y de una auditoría a la Secretaría de Educación, integrantes del CITED marcharon por algunas calles de Villahermosa hasta reunirse con diputados locales. En uno de sus discursos, el secretario general del CITED acusó a Betty Luque de malversar recursos. Dijo que si en una semana no tienen respuesta al pago de la prueba enlace, iniciarán un paro de labores en los centros educativos. En paralelo, los integrantes del CENTE pidieron que con la reforma a la ley del ICET no se afecte a la clase trabajadora. La instalación de una mesa de negociación en la que estén los secretarios de gobierno y de educación ofreció la coordinación del PT en el legislativo. Inició el proceso electoral 2012, ayer en sesión ordinaria. El IEPS dio el banderazo de inicio a las actividades. Rumbo a la jornada del 1 de julio, el PAN advirtió que denunciará todo aquello que busque empañar el proceso electoral, mientras que el PRI pidió que las instancias federales no intervengan. ¿Quién dijo llegó al proceso electoral bajo protesta? Fue el PRD, cuestionó la manera en que ha actuado el IEPC y solicitó la renuncia del secretario ejecutivo Javier Maldonado. Participación y respeto pidió por su parte el IEPC. Su presidente Alfonso Castillo garantizó transparencia, equidad y legalidad, no solo para los partidos, sino para los ciudadanos. Respetuoso de los señalamientos hacia su persona, se dijo en tanto Javier Maldonado, luego que el PRD le solicitó públicamente la renuncia. Innecesario, consideró el presidente del IEPC, Alfonso Castillo, acudir a la Secretaría de Finanzas o ante los diputados a detallar su proyecto de presupuesto, pues aseguró está bien explicado. Aunque la Comisión de Hacienda del Congreso Local prometió revisar el proyecto de presupuesto que aprobó el IEPC y los recursos que se incluyeron para el bono electoral. El PRI inició la depuración de la lista de los aspirantes a la candidatura gubernamental, confirmó el dirigente Miguel Romero, aunque no reveló el método para cortar la lista y la fecha del segundo encuentro. En desacuerdo con los términos de la coalición con el PB en mi panal, se dijo el senador Francisco Herrera. El PRI Tabasco expondrá a la dirigencia nacional la inconformidad de algunos militantes por la coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza, sobre todo por la entrega de candidaturas a esos partidos. El dirigente del Partido Verde, Patricio Bosch, minimizó las críticas de Evaristo Hernández en torno a que su partido no representa nada. Dijo que no es la opinión del PRI en general. Humberto de los Santos le entregó al dirigente del PRI, Miguel Romero, una copia del resolutivo que lo exoneró de la sanción que el IEPC le impuso y que no le permitió competir en las elecciones del 2009. Tras la queja de Bertrúy, la dirigencia del PRI se comprometió a que en esta elección sí defenderá jurídicamente a sus militantes de las quejas que se interpongan en su contra. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió desechar la impugnación que hizo el priista Armando Guadiana a la convocatoria para elegir candidato presidencial del PRI, por lo que confirmaron la validez de la misma. Enrique Peña Nieto se manifestó por fortalecer las acciones de gobierno contra los monopolios, avanzar en la apertura de Pemex a la iniciativa privada, incrementar los efectivos de la Policía Federal en todo el país para retirar paulatinamente al ejército de las calles. Josefina Vázquez Mota señaló que no ve a Enrique Peña Nieto como presidente. Opinó que si finalmente el PRI se impone en la contienda del 2012, la democracia corre peligro. Andrés Manuel López Obrador reveló que Enrique Peña pactó con el Bester Gordillo y el Niño Verde
La imposición del candidato del PRI a la gubernatura de Chiapas, así como 2 escaños en el Senado y 4 diputaciones federales en las elecciones del próximo año. Un incremento de recursos a las áreas que permitan detonar la actividad económica debe considerar el gobierno del estado en su planteamiento de presupuesto local para el próximo año, opinó el Colegio de Economistas. Sobre la posible comparecencia de los funcionarios al Congreso, la Coparmex consideró que lo importante es que no sea solo un acto protocolario. Un paquete con un explosivo fue entregado en las oficinas del cardenal Norberto Rivera en la Arquidiócesis Primada de México. El mariachi fue incluido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y la NASA lanzará hoy una nueva misión a Marte. Aquí están, vámonos con los deportes. Los mexicanos ya tienen rivales en la Copa Libertadores. El Atlante informó en su cuenta de Twitter la partida del arquero Moisés Muñoz a las Águilas del América y la llegada de Armando Navarrete a la escuadra de los Potros de Hierro. Los jugadores de Chivas aseguraron que el equipo tiene que ganar como sea hoy la serie de cuartos de final contra el Querétaro para seguir avanzando. México venció 3-2 a Canadá en la búsqueda de un boleto para la Copa del Mundo de Béisbol Corea 2012. La pertinaz lluvia que se abatió a lo largo del día impidió que ayer se llevara a cabo el primer juego de la serie entre los Venados de Mazatlán y los Cañeros de los Mochis. Águilas abren serie con triunfo 6-3 sobre los Mayos de Navojoa y el mexicano Jorge Travieso Arce buscará su quinto cinturón mundial en distintas divisiones cuando enfrente al indonesio Anki Ankota en combate por el cetro gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.